Sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar. Porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Y en personas concretas, a todos nos regala su santidad.
los niños, el trabajo, también se vive la santidad. Y hoy día por eso quiero pedirle al Señor que en este tiempo estamos pidiendo que renueve nuestra iglesia, ¿no es cierto? Que queremos renacer, que queremos revivir después de haber pasado tantas cosas tristes y feas. Hoy día queremos pedirle al Señor que nos renueve, que nos haga nacer de nuevo, y eso al final significa que estamos pidiendo al Señor que nosotros seamos más fieles a Él. Y ser más fieles a Él significa caminar más fielmente por los caminos que Él nos dejó. ¿Y cuáles son los caminos de Jesús? Lo sabemos, ¿no es cierto? Sabemos los caminos de Jesús. El mandamiento del amor, de la caridad, amarnos los unos a los otros. ¿Cómo tenemos que crecer en el amor al interior de nuestras familias, al interior de nuestras comunidades? Podríamos pensar cuánto entregó su vida a don Enrique para que eso fuera verdad en esta zona oeste, que al interior de las comunidades cristianas pudiéramos amarnos de verdad. ¿Cómo el testimonio de su vida nos enseña cuál es el camino del amor? Ese es el camino de Jesús, el camino de la sencillez. Hoy día vivo en un mundo tan materialista, que nos invita tanto al consumo, que nos encandila con sus luces y su publicidad. Y sabemos que el camino de Jesús es el camino de la sencillez. Y como don Enrique fue un testimonio de hombre sencillo, de no buscar los bienes materiales, porque tenía a Cristo en el centro, porque Cristo estaba en el centro de su vida, porque en la palabra de Dios encontraba todo lo que necesitaba. Sabemos el camino de Jesús, que nos lleva a ser humildes, humildes entre nosotros. A veces somos orgullosos y nos peleamos y nos cuesta reconciliarnos. En nuestras comunidades, en nuestras familias, también en nuestro clero. Y sabemos que don Enrique nos muestra un camino de humildad que tenemos que aprender a recorrer. O sea, Jesús a todos nos llama a la santidad. A veces nos perdemos y creemos que la santidad significa rezar más oraciones o hacer más prácticas religiosas. Y la santidad es algo más simple. Es algo más simple. La santidad tiene que ver con nuestra manera de ser hombres y mujeres hoy día, que nos relacionamos entre nosotros y con nuestros hermanos. La santidad tiene que ver con ser más y mejores seres humanos. Y don Enrique, en ese sentido, nos da un inmenso testimonio, que nos ayuda a la oración, que nos ayuda a la palabra de Dios, que nos ayuda al encuentro con Jesucristo. Por supuesto, por supuesto, encontramos ahí el camino, la vista, para poder ser lo que Jesús espera de nosotros. Hoy día le digo al Señor que el testimonio de don Enrique pueda impactar fuertemente a toda nuestra iglesia de Santiago, a nuestra iglesia de Chile, que todos nos animemos en este camino de santidad, cada uno desde lo suyo, porque no podemos pretender ser otro don Enrique, y no estamos llamados a eso tampoco. Pero cada uno está llamado a ser santo: la señora María, la señora Rosa, don Ernesto. Cada uno está llamado a ser santo desde lo que cada uno es, con sus dones, con su talento, con su carisma. Y extraordinariamente, o en lo cotidiano de la vida, cada uno está llamado a seguir a Cristo en un camino de santidad. Entonces le pedimos a la María que sea con nosotros, que nos acompañe en este camino, y también le pedimos al Señor que todo el trabajo que se hace en pro de la canonización de don Enrique pueda caminar rápido, para que podamos tener otro santo en nuestra iglesia, otro santo en la
gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a invitar a Mariano, que quería contarnos una anécdota. No sé si estuvo con un poder de equipo, con una anécdota que estuvo. Así que vamos a pedir a Mariano que nos cuente esa anécdota. Buenas noches. Regalo que le ha escrito a su mes. Un testimonio de este regalo que Cristo le dio una vez que es. Primero estoy con esta estola, fue la que nos dieron en Argentina el sábado con el obispo Martín Angelelli, dos curas que dieron su vida por una iglesia distinta, solidaria con los más pobres, y un campesino sencillo. Gracias.
y se abre para los creyentes las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con esta función del gozo pascual, el mundo entero te llamaba la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno de gloria, diciendo sin cesar. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra
Laura Neira, Víctor Martínez, Hugo Martínez, Flor Gutiérrez. Y todo lo que hemos hecho con misericordia, ambítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, San Bosco tú eres, San Miguel el Grande. Y cuántos vivieron tu amistad a través de los tiempos, recitamos por tu Hijo, su Hijo, compartir la vida eterna y cantar tus palabras. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre.
contar lo que nosotros aprendimos, lo que nos marcó, y tal vez lo que no lo conocimos también hay que aprender, sobre todo como pastor, que en estos tiempos son fundamentales. Eso es lo primero. Lo segundo, que también es una colaboración, es que afuera, como todos los años, va a haber alguien, probablemente yo mismo, otro restaurante, por este chico. Eso no me lo hago. Esto me lo acaban de entregar. Entonces ustedes se lo van a llevar, los que quieran, esto no es obligación, es para los que puedan aportar desde lo que uno tiene, lo poquito que sea, se llevan el chanchito y lo pueden traer el próximo año a la misa de Don Enrique, o si lo llenan antes y quieren otro chanchito, uno nunca sabe, lo pueden traer a la Secretaría Barroquial de acá o a la Vicaría Oeste de la Casa Sonar que está en el Obispo Humano. Eso no es otro. Pero la buena noticia, y esto es algo nuevo que tengo para contarles, es que con la ayuda de la Oración de Pau y desde hace por lo menos 2 años, hemos estado trabajando en un documental sobre la vida de Don Enrique. Me gusta ver las cabezas de ustedes que hacen así, porque es muy importante utilizar el registro audiovisual, las imágenes, la voz de Don Enrique y los testimonios de muchas personas, algunos ya están viejitos, que lo recuerdan con cariño y que pueden contar precisamente el testimonio de cómo Don Enrique lo embarcó. Este documental va a estar disponible en junio, finales de junio. Nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Desde hace 37 años celebramos a Don Enrique en el día de su Pascua. Primero ustedes saben que su tumba estuvo en otros lugares, pero ya muchos años aquí, frente a la casa que él vivió, porque vivimos aquí al frente, en la casa parroquial durante muchos años, y por eso esta es su casa. Vamos a invitarlos a que si alguno quiere dar gracias por algo que recibió a través de Don Enrique,
en este momento lo puede hacer, o si alguien quiere pedir algo por la intercesión de don Enrique, también lo puede hacer. Se acerca aquí al micrófono para que todos podamos escuchar su petición o su acción de gracias. Buenas noches, soy de la parroquia Cristo Evangelizador y Solidario. Y quiero, le pido cada noche a don Enrique y ahora aquí delante de ustedes que nos devuelvan el terreno que es de nuestra capilla. Que no podemos hacer nada porque el terreno es municipal. Y hemos estado 50 años celebrando la Eucaristía, viviendo con don Enrique ahí la semana cuando no éramos parroquia. Entonces, eso quiero pedirle a don Enrique y a todos ustedes para que puedan rezar, para que ese terreno, digan ya, es de ustedes, arréglenlo. Eso nomás. Gracias. Roguemos al Señor. Buenas noches. Con mucho afecto traemos un saludo desde el Colegio Emprender Obispo Alvear de Puente Alto. En el día de la Pascua de don Enrique queremos expresar una vez más nuestra admiración por él, por su compromiso inclaudicable con el Evangelio de Jesús hecho vida en los pobres y marginados de la sociedad, por su fortaleza y consecuencia con la que defendía a las personas cuando sus derechos más elementales eran vulnerados, por su concepto de una solidaridad en el conflicto que desde la persona de Cristo nos lleve a transformar la Iglesia y el mundo. Como comunidad educativa, esperamos firmemente que el ejemplo de don Enrique ilumine nuestros trabajos hacia la construcción de una sociedad más justa. Finalmente, nos sumamos a la Iglesia chilena y le pedimos al Señor que el testimonio de vida de don Enrique nos ayude a sobrellevar el duro trance actual, enfocando nuestro actuar en los más necesitados y marginados. Amén. Roguemos al Señor. Yo quisiera dar un testimonio con don Enrique. Yo era muy joven, pertenezco a otra comunidad, pero lo hicimos amigos y íbamos a trabajar con los trabajadores de la chacra al frente donde está Puebla del Sur, que nosotros nos perseguían. Y él se ponía a Luigine y Chala para poder llegar a donde los trabajadores. Nos perseguían por todos lados, donde nosotros estábamos todo el día en la chacra y después en la tarde salíamos con los sacos de verdura para que lo dejaran pasar la carretera a la CNI. Nosotros trabajamos con los trabajadores, hacíamos misa dentro de la casa del mayordomo junto con los trabajadores que estaban ahí. Supimos lo que era y poder estar con la gente humilde, con la gente que era perseguida, y estábamos ahí con el pueblo. Yo con don Enrique aprendí a querer a la gente, y más que éramos coterráneos de la misma ciudad, entonces nosotros luchamos por los pobres. Esa es mi experiencia que tuve con él mucho tiempo, y seguimos trabajando. Y yo sigo trabajando porque él me dejó una enseñanza para trabajar por los pobres. Muchas gracias. Gracias, señor. Buenas noches. Yo quiero decirle a todos ustedes que tengo un nieto que felizmente ahora está mejor, pero él sufrió de cáncer y sufrimos mucho nosotros. Y quiero agradecerle a don Enrique porque siempre le venía a pedir a él y él me ayudó mucho. Así que estoy muy agradecida de él y de la comunidad San Luis Beltrán. Me ayudaron mucho por las oraciones. Y a toda la gente que pidió por mi nieto Matías Zavala. Y ahora le estoy pidiendo por mi esposo que lo tengo enfermo y por una sobrina que está sufriendo de cáncer también. Así que yo sé que él me va a ayudar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Señor. También vamos a pedir hoy día por dos nuevos sacerdotes diocesanos ordenados este día sábado, el sábado recién pasado, y que el Señor los bendiga mucho, los sostenga. Se han ordenado en un momento difícil de nuestra Iglesia,
pero transmitían en su ordenación y en sus primeras misas una alegría y una fuerza increíble. Ahí se nota la fuerza del resucitado. Y que por la intercesión de don Enrique puedan ser buenos pastores como don Enrique fue con nosotros. Por Raúl y por Patricio, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Buenas noches, muchas gracias. Mi nombre es Ana María, soy de Villa Francia y tuve la bendición de que don Enrique nos confirmó hace muchos años atrás con mi compañera Sandra. En ese tiempo yo estaba en Santa Isabel de Hungría y él siempre nos visitaba y fue un hombre con mucho amor que se dirigía a los jóvenes con mucho respeto y nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó muchos valores, cómo podíamos nosotros entregar como Cristo y sobre todo como jóvenes, el respeto, el amor. Siempre hablaba de los pobres, de la opción por los pobres, así como lo hacen Mariano, así como lo hacen muchos sacerdotes que toman esa opción como lo hizo Cristo, porque Cristo cuando vino a pelear, vino a revolucionar, a hacer cambios por los pobres y para los pobres, porque los marginados, los vulnerados son los que necesitan que nosotros los respetemos, que no se discriminen. Y él nos enseñó eso. Yo aprendí de Enrique Alvear que tenemos que respetarnos como seres humanos y entregar mucho amor. Y siempre con el corazón. Gracias. Mariano ya mencionaba que el sábado en la mañana tuvimos la gran alegría de ver beatificados a Monseñor Angelelli, obispo de La Rioja, a dos sacerdotes más y a un laico catequista asesinados por la dictadura militar de Argentina en los años 76. Al comienzo siempre se dijo que había sido un accidente automovilístico y muchos se tragaron eso, pero después se hizo una investigación seria y se dio cuenta que ese accidente no había sido un accidente, sino algo provocado para causar la muerte al obispo. Y el Papa Francisco apuró toda la causa, y el sábado tuvimos alegría de tener estos cuatro nuevos mártires. Si ustedes leen la vida de Monseñor Angelelli, es muy parecida a la de don Enrique. Los mismos valores, los mismos principios, las mismas actitudes, los mismos compromisos, la misma entrega por su pueblo. Así que esperamos que este sea como un gran anuncio de la beatificación de don Enrique, que esperamos sea pronta. Estamos trabajando para usted. Estamos trabajando en eso, ¿no? Pero como alguien me decía cuando yo le preguntaba, porque ya muchas cosas las tenemos en Roma, y cómo va la cosa en Roma, y él me contestó, un sacerdote amigo que nos ayudaba en Roma, en Roma todo funciona a ritmo de ciudad eterna, así que teníamos que tener paciencia. Fernando, que sea por lo menos antes de la vuelta escrita. Sí, que sea antes de la vuelta escrita. Eso esperamos. Pero yo creo que yo leí el discurso del cardenal que beatificó a Monseñor Angelelli el sábado, y es impresionante la valoración que él hace del compromiso social, del compromiso por los derechos humanos, y cómo eso es razón para declararlo santo. Y son las mismas razones por las cuales nosotros estamos pidiendo la beatificación de don Enrique. Entonces, yo creo que este nuevo cardenal que ahora está a cargo de la causa de los santos tiene bastante más clara la película que el anterior. Y yo creo que con él vamos a avanzar en esto. Así que por favor, ojalá recemos mucho para que podamos avanzar en esta causa y podamos un día también decir oficialmente que don Enrique es santo, aunque ya decíamos en la misa
que para nosotros es santo, a mí no me cabe ninguna duda, pero qué bueno poderlo reconocer oficialmente en la Iglesia. Así, para que este proceso avance, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y todos los que tienen en su mano la hojita, la oración la vamos a rezar todos juntos. Padre Dios, te damos gracias por tu querido Hijo, el Obispo Enrique Alvear. Él nos mostró con su oración, su sencillez y su cercanía humana, el hermoso rostro de Jesús, el buen pastor. Nos enseñó a amar a tu Iglesia, a la Eucaristía, a la Palabra de Dios y a la Virgen María. Él consagró con alegría su vida a los predilectos de Jesús, los pobres, los sufrientes y los más postergados. Nos dio fiel testimonio del Evangelio del amor, y colaboró con su corazón misionero a establecer tu reino de verdad, de justicia y de paz. Si es tu voluntad, Padre, dígnate abrir los caminos a su beatificación. Te los pedimos en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. En un momentito de silencio, cada uno en su corazón pide a don Enrique lo que necesita, lo que más necesita, para un pariente, para un amigo, para un compañero de trabajo, para un vecino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Recibamos la bendición de nuestro vicario. Antes de la bendición, quisiera recordar, como nos dio un poquito de frío, ¿cierto?, que vamos a tomar algo calentito ahí al salón. Y alguien me soplaba el oído por aquí, que recordemos que aquí estuvo el Papa. Aquí en este lugar, fue el único lugar donde rezó. Tranquilo. Después. Damos la bendición a todos los padres. El Señor esté con ustedes. Les bendiga abundantemente Dios Todopoderoso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Bien, ahí nos acompaña. La noche del funeral de don Enrique, 10.000 personas. Los trajimos a Sangre de Toro, desde la Catedral hasta Lourdes. 10.000. Ahí estaban las comunidades cristianas populares, las organizaciones, sindicatos, derechos humanos, la Vicaría de la Solidaridad, 10.000. Nosotros somos culpables de mantener la memoria y por lo que se ve aquí estamos perdiéndola. Miren cuántos curas somos. ¿Cuántas comunidades hay aquí? Ningún obispo. No hay obispo. No están ocupados en otras cosas. ¿Cuántas comunidades somos aquí? ¿Cuántas religiosas son aquí? ¿Cuánto viene de la familia de don Enrique? Por favor, nosotros somos responsables si se pierde la memoria de don Enrique. Punto. ¡Bravo! Yo quiero.
Yo quiero nacer.